Faltan muy pocas horas para que el NBA Draft empiece y realmente hay muchísimas cosas en juego, no solo el futuro de las franquicias, no solo el poder de los talentos jóvenes, sino que además estamos hablando que nombres como Zion Williamson, nombres como Damian Lillard, a raíz de las decisiones que se tomen esa noche, van a poder estar en un equipo u otro y eso cambiaría la dinámica de toda la competición. Se dice que esta clase es de las más profundas de la década y realmente creo que todos sabemos por qué. Está asegurado de que Wembanyama va a ser el número uno. No voy a entrar mucho en detalle, pero quiero que sepáis dos cosas que para mí me parecen súper buenas. Wemby está constantemente entrenando para no lesionarse. Si habéis visto algo de film, algo de vídeos con él, está literalmente cada día entrenando su cuerpo para que, sabiendo que sus condiciones físicas son muy extremas y que las lesiones, especialmente de rodilla o de pie o algo así, pueden ser muy jodidas para los jugadores tan grandotes, este tío se está cuidando desde el minuto cero al estilo LeBron James. Todos nos preguntamos si será capaz de aguantar la fisicalidad, el nuevo ritmo de la NBA y todo. Un jugador tan joven, tan frágil, digamos que no inspira mucha confianza. Pero por lo menos sabemos que este hombre está trabajando en ello y sobre todo que es suficientemente elástico como para no reventarse la rodilla en jugadas como esta. Pero además, hace poco hizo una entrevista con JJ Redick donde hablan un poco de la mentalidad que tiene y todo, y yo personalmente compro todo lo que dijo. Hoy en día ya no sabes lo que estos jugadores sueltan en estas entrevistas, si son reales o simplemente una cuestión de marketing para no perder sponsors. Sin embargo, el tío critica un poquito a Ja Morant y a Zion Williamson indirectamente, no dice sus nombres, pero obviamente se separa de ellos diciendo que no es para nada como estos dos. Perfectamente argumenta cuál es su objetivo de vida y sobre todo cómo enfoca el baloncesto, y me sorprendió muchísimo que tuviera esta mentalidad tan joven. De nuevo, no sé si es un guión o no, pero me encanta, no solo como jugador lo que estamos viendo en pista, ahora realmente justo momentos antes del draft estoy teniendo muchísimo hype con este hombre. Dicho esto, sabemos todos que los 5 primeros picks son un poco quiniela. Ya sabréis que el segundo lo tienen los Hornets, el equipo de Michael Jordan, y están entre Scoot Henderson y el máximo anotador de la NCAA de esta anterior edición y seleccionado como el jugador del torneo. Obviamente la diferencia está entre que Scoot tal vez sea el mejor jugador, pero Miller es el que más encaja en la franquicia, especialmente si lo compaginamos con la Melo Ball. Y de ahí puede depender la gran decisión de si el tercer pick recae sobre los Blazers con los nombres de Scoot Henderson. Es muy probable que veamos como Lillard pide un traspaso, ya sea de este jugador de draft o de él mismo para otra franquicia y poder competir, si lo que quiere hacer Portland es realmente reconstruir. Luego estarían los Rockets, y bueno, os dejo en pantalla una lista de los equipos con el orden de selección que van a tener. Para mí, los mayores perdedores, señores, serían estos Pistons, que tuvieron el peor récord de temporada regular de toda la asociación, que todos sabíamos que eran favoritos a nivel de porcentajes de llevarse a Wembanyama, y han caído en quinto lugar. Ahora sí pueden seleccionar bastantes jugadores interesantes, y es más, todos sabemos que en el draft el 1, el 2 y el 3 raras veces terminan siendo los mejores jugadores de esa edición. Suelen estar, pues eso, en el top 10, top 15, algunos talentos que realmente, pues, o se infravaloraron en su momento o se les encuentra un uso más adelante en sus carreras. Mañana quiero hablar de estas perlas, estas joyas que no se están hablando o están un poco infravaloradas de esta edición de draft. Así que no me voy a entrar en eso, pero creo que hay un par que podrían ser muy interesantes. Dicho esto, para mí personalmente, este tipo de selecciones no tienen sentido. Ya hace varios años que juego a esto y tal, y no solo que estoy gafado y no doy ni una, sino que además, dependiendo del equipo, estos jugadores, los GMs tienen muchísima más información que nosotros y toman decisiones que al final no tenemos por qué entenderlas. Se juega muchísimo en este tipo, bueno, de acciones, y estamos hablando de millones y millones de euros. Por lo tanto, estudian a estos personajes y al final puede que descarten a un jugador simplemente porque respondan a una mala pregunta. No sabemos hoy en día cuál es el criterio de selección. Ya no es el que tengas
habilidad X, habilidad otra. Intentan también medir un poco cuál es tu pasión por el baloncesto, cómo vas a reaccionar con adversidad, y esto va cambiando año tras año. Por lo tanto, considero que realmente esto es, bueno, tirar un poco la pelota al aire. Os lo dejo en pantalla por aquellos que estéis interesados y queráis informaros, y os dejo links en la descripción para que podáis toquetear vosotros, pero yo no voy a entrar mucho en este tema. El que sí que quiero que tengáis muy presente es Emoni Bates. Este chico era de la generación de Mikey Williams, tal vez un año más grande, que se declaró para la Liga Universitaria Americana hace 2 años y que, bueno, muchos tenían pensado que se iba a ir directo a la NBA, que iba a ser una eminencia en el nuevo baloncesto, lo comparaban con el nuevo Kevin Durant y teníamos muchísimo hype con Emoni. Sin embargo, se metió en líos en Michigan, luego se ha ido a Memphis, que también ha estado así un poquito, entre comillas, desapercibido, y ahora, hoy en día, la selección o las proyecciones es que se ha elegido en la segunda ronda media tabla. Este es uno, ya os avanzo, de los que yo creo que podría ser robo del draft. Es decir, si consigue estar centrado, si consigue desarrollar el juego y tal, este chico realmente podría ser muy top. Pero ya os digo que no ayuda nada que tenga un pasado problemático como el que estamos viendo con Ja Morant, muy parecido, y que haya sido un poco diva en algunos momentos. Quiero hablar un poquito del jugador del Barça de aquí, que yo he visto jugar tantas veces en Barcelona, Nagy. ¿Sabéis? El pívot del Barça, que tiene poquísimos años, creo que es nigeriano, y el tío es una bestia en el juego Euroliga. Lo hemos visto entrenar con Ibaka y se ha declarado para el draft de este año elegible. Considero que no va a tener el impacto que tiene en Europa, porque jugadores como él, Tavares o incluso Rudy Gobert en los internacionales, esa pista FIBA les favorece muchísimo, y ahora en la NBA va a tener que defender en el perímetro, le van a forzar a frenar a jugadores mucho más explosivos, más grandotes, más fuertes y un ritmo de juego más acelerado. Por lo tanto, no creo que vaya a tener una transición fácil. Además, ofensivamente es un tío un poco, entre comillas, limitado. Pero obviamente le veo un rol en un equipo que puede desarrollarse, ser un muy buen jugador, y la capacidad de taponar y coger alley-oops, eso lo tiene innato. Así que yo le deseo lo mejor a este chico, especialmente que es un chico que, bueno, que es de casa, que lo he visto jugar 30.000 veces y me gusta. Me gusta que parece tener las cosas muy claras, un tío humilde, no lo conozco, pero le deseo lo mejor desde aquí. Y por último, y ya es un tema de curiosidades, este año, que sepáis, que solo van a haber 58 selecciones, no 60 como normalmente se hacía. ¿Por qué? Pues bien, los Miami Heat y los Milwaukee Bucks han sido sancionados por un tema de cosas de la agencia libre del año pasado, que la liaron un poquito a nivel de timings y todo. No sé si os acordáis que de repente, nada más sonar, entre comillas, la campana de la agencia libre se ha abierto y tal, y habían contratos hechos, o sea, a los segundos había gente que ya había firmado con nuevos equipos y todo, y eso la NBA lo castigó como un poco competencia desleal, y bueno, este año pues pierden un pick cada uno de segunda ronda. Es simplemente una curiosidad, pero es importante saber que en vez de 60 nuevos jugadores, la siguiente temporada van a haber 58 en la NBA. Algo que no sé si es único, pero raras veces ha pasado. Por tanto, esto yo creo que son un pequeño resumen de lo que deberíais saber de esta noche. Mañana, os digo, es el vídeo que yo creo que va a ser un poco más jugoso, donde las perlitas, los que nadie está hablando y tal, pues alguna vez he acertado alguna, ya os digo que es muy difícil acertar, pero recuerdo cuando dije que Desmond Bane iba a ser top, pues mira, acabó sucediendo. Ahora sí, también he tenido otras, como decir que Killian Hayes iba a ser el siguiente top NBA y ahora tal vez es uno de los peores jugadores de la liga. ¿Quién sabe? Intentar acertar estas cosas a estas alturas es una quiniela y por lo tanto, juguemos, pero no me toméis muy en serio. Señores, un saludo. Espero que os haya gustado. Dadle like al vídeo si os ha parecido entretenido. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.